senadores del Partido del Trabajo, Morena, PRI y PAN debatieron los acontecimientos ocurridos en Yucatán durante una manifestación de ciudadanos dispersada con gas lacrimógeno. Senadores del PAN afirman que no existió una acción de represión en Yucatán. Afirma que hubo una represión. O sea, no hay ningún documento, no hay una investigación de ninguna autoridad, ya sea pública o una ONG, donde diga que hubo una represión en el estado de Yucatán. Pero nosotros no podemos calificar si hubo o no represión, somos legisladores. Legisladores de Morena afirman que sí fue represión y el acto es condenable. Este exhorto, como muy bien lo explicó la senadora, se presentó antes de que toda esta situación en Yucatán ocurriera. El hecho de que el gobernador del estado de Yucatán, el señor Mauricio Vila Dosal, haya ejercido un acto de represión. Senadores del Partido de Trabajo proponen hacer un llamado al gobierno de Yucatán para escuchar las inconformidades de los ciudadanos. Considero que es un hecho que tiene que ver al mismo tiempo con este cobro indebido y no creo que esté mal que como Congreso de la Unión hagamos un llamado al gobernador del estado de Yucatán. Digo, como ejemplo, independientemente del partido político al que pertenezca este estado, porque tampoco es un tema de consigna, creo que es necesario que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores empiecen a pronunciarse sobre algunos actos de... Creo que es necesario... Considero que los diputados y senadores sí debemos condenar, rechazar y estigmatizar este tipo de acciones en contra de los ciudadanos. Por su parte, la senadora del PRI sentenció la actuación violenta contra una expresión en contra de más impuestos. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza y condena la represión cometida por parte del gobierno del estado de Yucatán el pasado 19 de enero del presente año al arrojar gas lacrimógeno a la ciudadanía que hacía uso de sus derechos humanos a libre tránsito, asociación y manifestación pacífica en contra de diversos cobros por derechos e impuestos abusivos e inconstitucionales. Cuarto, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a informar a la ciudadanía respecto de las investigaciones emprendidas por el arrojo de gas lacrimógeno a efecto de no continuar estigmatizando a la ciudadanía que se manifestó legítima y pacíficamente el pasado 19 de enero de 2020. Por mayoría de votos de los legisladores federales, se aprobó exhortar al gobierno de Yucatán rendir un informe detallado sobre los hechos ocurridos en la entidad. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los legisladores que estén de acuerdo en aprobar este punto de acuerdo con las modificaciones presentadas, levantar la mano. Las los legisladores están en contra. Aprobado, señor presidente. Con edición de Pedro Carrillo, informó para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx. El poder de la comunicación en tus manos.